Hola queridos duplicantes y bienvenidos a otro episodio aquí en Oxígeno No Incluido. Estamos en este nivel llamado el Corazón de Hielo, así es como le puse yo, pues es un meteorito bastante frío, como podremos notar. Aquí ya empezamos a ver que empezamos a generar un poquito más de calor, temperatura, por así decirlo. Sin embargo, estamos todavía en una situación muy difícil, pues el alimento no está creciendo. Y el episodio de hoy trata justamente de crear una pequeña fortaleza alrededor de esta pequeña base para que el calor no se esté escapando, y en un método para que nuestra pequeña granja esté en funcionamiento, porque como veremos el problema principal es la temperatura en la que, pues bueno, estas no pueden crecer. Primero vamos a ver qué es lo que tenemos en los duplicantes. Eso está excelente, plantitas. Vamos a imprimir. A ver, el agua que está tratándose aquí está a 22 grados centígrados. El agua que está subiendo está a 6 grados. Y el aire, vamos a ver, el aire que está saliendo está en 20 grados centígrados. Sigue siendo bastante bajo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que quiero lograr ahorita es buscar un método en donde... Mira, el oxígeno, 20 grados, 25, 30. Esto es lo que a mí me está interesando. Quisiera convertir todo esto en calor para esta zona, porque seguimos todavía entre 2 y 3 grados. Así que lo que vamos a hacer es pasar un poco de esta agua caliente, la que va pasando aquí de los baños, aquí arriba, y que vayan calentando esta zona. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vemos que aquí tenemos el tubo de agua sucia. El agua sucia normalmente es la que sale con mayor temperatura. Lo que vamos a hacer es un pequeño corte aquí. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita porque por desgracia necesitamos los baños. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta pequeña salida así. Vamos a pasar tubería aislante por aquí encima. Por aquí creo que está bien. Y luego con tubería normal, para que se pueda transmitir el calor más fácilmente, vamos a dar una pequeña pasada por aquí. Regresamos. Vamos a hacer esto diferente. Vamos a cancelar esta línea de aquí. Creo que es más fácil si voy atravesando por acá. Aislante. Aquí está bien. Y luego tubería normal. Con una vuelta que dé, yo creo que es más que suficiente. Luego ya no importa que sea aislante. Tenemos que permitir que la tubería encuentre su dirección, así que vamos a hacerlo de esta forma. ¿Okay? Y así tendremos un poco de calor aquí. Tenemos un nuevo logro, qué interesante. Y vamos a aumentar la prioridad, porque esto es algo que tiene que terminarse ya. A ver, el agua salada entra. No me conviene esto. No quiero que el agua salada esté llegando directamente aquí. Estoy convencido de que este no es el método, porque el agua salada no se va a estar filtrando. De hecho, miren, está estancado. Aunque está a muy buena temperatura, tal vez lo ideal sería mandarlo directamente a convertirlo en oxígeno. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con el agua restante? Es agua a 6 grados. Primero tenemos que averiguar si esta agua tiene gérmenes o no. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño espacio, tal vez aquí. Vamos a romper esto. De hecho, vamos a romper estas dos. Tres, perdón, quise decir. Con alta prioridad. Y vamos a romper la tubería para ver. Gérmenes. Ciertamente eso no menciona si tiene gérmenes. O como sea. Líquido de entrada, salida. Agua, 52 grados centígrados. Vamos a checarlo así.
Esto no menciona si tiene gérmenes, pero sí puede decir claramente que es agua en alta temperatura. Realmente quiero saber si esta agua contiene gérmenes o no. De ser así, podemos cambiar ese sistema para que entre esta agua y de esta forma mantener esta sección caliente. Pero primero quiero ver. Vamos a romper esto, desmantelar. Por supuesto, tenemos que darle prioridad, si no los chicos nunca van a llegar. Y bien, vamos a ver esto, temperatura. Va avanzando, va avanzando. Lento pero seguro. Ahorita no veo como un cambio radical. Está a 17 grados. Y ya para cuando llega por aquí, 17, vamos a ver cómo, cuál es la temperatura cuando llegue por acá. A 16. Solo transmitió 0.2 grados. Pero al parecer está siendo suficiente para algunos leñamientos. Raro. Que no hubiera caído agua por aquí. Vamos a poner esto. Un poco de agua aquí no estaría mal. Supongo que en la noche, cuando se vayan a dormir y todos vayan al baño, podremos ver un mejor cambio de temperatura. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Se detuvo la máquina, no podemos permitir esto. De hecho, vamos a quitar lo de cancelar el desmantelamiento. Vamos a poner nivel 7 y dejar que entre un poco de energía al sistema. Como mencionaba, este cable yo creo que ya no es necesario. Vamos a romperlo. A la rueda vamos a ponerle ya prioridad número 3. No es necesario. Con un poco de energía basta. Eso es lo que me interesa. Quiero ver cómo va funcionando este sistema para calentar las plantas. Siento que no es suficiente. Lo ideal sería tener tuberías radiantes. Estas funcionan mucho mejor para esta clase de tareas. Vamos a intentar conseguir tuberías radiantes en la siguiente investigación para transmitir todavía más temperatura. Pero no va mal, no va mal. También quisiera ver eso de los microbios. Vamos a investigar tuberías radiantes. Tuberías líquidos. Aquí está, va a requerir material. ¡Oh! Esto es lo que necesito. Una cafetería. Pero por supuesto, no puedo tener trabajadores si no tengo café. Eso de aquí va a ser rapidísimo. Apenas tiro un poco de agua. Bueno, no sé si quiera dejar almacenar un poco. Al fin y al cabo, aquí tenemos muchísima agua, pero muchísima. Algo que sí puedo empezar a hacer es ponerle... Hice lo que noté. Y es que al darle este le da más 2 de fuerza y permite 800 kilos de capacidad de carga a los duplicantes. Así que yo creo que voy a empezar a añadirle habilidad. Uy, no me lo permite. A los demás sí. Esta para que permitan cargar más cosas. Ese ya lo tiene, por supuesto. Y a Rubí. De esta forma, todos van a tener un poco más de carga. Cosa que conviene, porque si ya se dieron cuenta, aquí tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a aumentar la prioridad a 9. Dejemos que salga un poco. Me doy cuenta que eso tiene prioridad. Supongo que es por el sistema de filtrado. Remueve la sal con brine. O sea, bueno. Tubería bloqueada. Vamos a ver. Bien ahí. Y efectivamente está libre de gérmenes.
Bueno, para empezar ya no quiero seguir desaprovechando esto. Vamos a desmantelar aquí. Y vamos a empezar a cambiar el sistema de tuberías. Vamos a romper... Este es el puente, ¿verdad? Vamos a romper esos dos puentes. Desmantelar. Creo que es más que obvio que ya no lo necesitamos. Vamos a romper esto también. Ahorita veo cuál es el que utilizo. Tal vez me conviene que sea aislante para que siga manteniendo el calor. Esta agua ya no la quiero seguir utilizando. Pues es fresca, puede servir para otras cosas. ¿Esto está almacenando algo? Me parece que no. Directamente todo se está utilizando para generar energía. Entonces, ya que terminamos ahí, vamos a poner otra vez la tubería aislante de aquí a que suba por aquí. Yo creo que aquí una válvula estaría excelente para que tampoco esté abusando el agua. Esta es entrada, esta es salida. Y vamos a poner aislante. Otra fuente. También vamos a aprovechar que ya tenemos esto para destruir aquí. Y este poquito de acá. Es material que estamos desaprovechando. También vamos a romper acá. Yo creo que todo esto lo podemos romper. Bueno, no. Puede que me sirva más adelante. Y ya está dentro de un tubo. Ahora, esto. Este es un ciclo más de agua que me gustaría aprovechar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dejemos que regrese para que se vuelva a purificar. Y de esta forma seguimos manteniendo nuestro muro, por supuesto que necesitamos trabajarlo. Vamos a romper aquí. Y vamos a aumentar la prioridad a esto. 8 tal vez. Todo esto a 7. Aquí. Esto. Esto. Esto y esto. Excelente. 7 igual acá. Bien, con esto ya vamos a tener un sistema aquí. Vamos a tener las plantas mucho más calientes, cómodas. Esto es porque por el frío. Porque aquí no hay calor. Yo supongo que sí, temperaturas muy bajas. Ya no tenemos luz, no pasa nada, escasez de comida, cierto, estoy olvidando este pequeño proceso. Vamos a poner 11, porque esto es un error clásico que pasa en esta clase de juegos. Y de aquí va la supervivencia. Oxígeno, bueno, estamos en ese problema de que aquí tenemos gran presión de oxígeno, pero aquí no tenemos nada. Y esto se debe a que todo el aire está pasando por aquí. Que vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear pequeño corredor y otro conducto de gas. Y vamos a destruir este. Vamos a darle prioridad 9 para compartir la presión mejor. Vamos chicos, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo. Primero lo de prioridad 9. Bueno, que Nessar, como siempre, él es el excavador, no va a perder tiempo en construir cuando su verdadera misión en esta vida es excavar. También nos falta aprovechar ese recurso. Vamos a ver qué sucede aquí. Bien, entonces este ya lo podemos desmantelar. Nivel 9 de desmantelamiento. Y espero que lo construyas al instante, Kenesar. Por favor, no rompas y construir primero eso. Muy bien. Excelente. Y ahora sí, ya tenemos dividido nuestro sistema de aire, el cual sale a 20 grados y nos va a proporcionar mayor temperatura aquí. También la cocina y la de investigación. Estoy pensando crear una habitación específicamente para eso. Pero primero sigamos defendiendo la temperatura en nuestra base. Vamos a poner un cubo acá. Y vamos a poner una pared aquí también. Vamos a dejar... Yo creo que... ¿Una división así? No.
Vamos a ir construyendo paredes térmicas. Y vamos a ir abriendo por aquí. Por el techo también, por supuesto que necesitamos encerrar todo esto. 1, 2, 3, 4, aquí. Vamos, 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 vamos. Esto por supuesto no quiero que esté así. Vamos a poner en 200 gramos. El agua que va a estar aquí tal vez se esté enfriando. Esto lo vamos a ir tanteando. Recuerda que si saturamos esta tubería vamos a tener un grave problema. También es importante saber, realmente no sé qué recurso está utilizando este para filtrar el agua. Supongo que arena. ¿Qué es el brine? Es rust. Mineral, granito. Es algo que voy a tener que estar investigando después. No sé. Para empezar, si genera energía. Sí, usa energía, por supuesto. Tal vez no maneje ningún tipo de recurso, pero como veo que tiene prioridad, me da a entender que necesita que alguien o lo trabaje o que esté agregando un recurso para filtrado. Vamos a poner esto ya en 9 para que ya lo termine. Y empezamos a ver esa linda temperatura aumentar. En algún momento vamos a empezar a necesitar tener un poco de frescura en la base, pero no es el momento. Vamos a ver, solo es un pedazo lo que les hace falta. Alguien tiene, Rubí tendría, Inés tendría, ahí va Inés. Oh, sí, perfecto. Ya está. Entonces vamos a empezar a ver cómo cambia esa temperatura, por favor, por favor. Si no, también voy a empezar a hacerlo con gas. Bien, aquí de hecho la tubería se empieza a ver un poco más verde. El agua aquí está pasando 49 grados. Sí, mira, aquí ya se empieza a notar. Ya se empieza a notar la temperatura. Sí, aquí abajo también. Toda esta área. Ya no debemos tardar en ver cómo esas plantas empiezan a crecer. Sí, ya se ha solucionado esto. Aquí se va a empezar a almacenar bastante temperatura. Es obvio, porque aquí se va a estancar. Ahí va una más. Esta, 9.3. 9.4. Poco a poco. 9.5. Sí, ya es un hecho. Ya tenemos temperatura aquí. Granjas funcionales dentro de muy poco. Y vamos a ver qué nos llegó. Oh, esos son importantes. Vamos a imprimir. Unos cuantos hongos. Aquí tenemos un problema. Reparación. Reparación porque bajas temperaturas. Claro, el agua está en menos 3 y empieza a convertir en hielo. Y ahí está el problema. Entonces vamos a manejar aquí. ¿Dónde lo podemos conectar directamente? Esta está muy sobresaturada. No quiero estar gastando más esa energía. Esta tal vez sería lo ideal. No me importa que haya mucha temperatura, pues va a generar, pues es lo que queremos, ¿no? Temperatura. Entonces vamos a conectar aquí directamente. Vamos a poner en prioridad 7 todo esto. Contando la reparación para ver si con eso lo reparamos rápido y seguimos trabajando. Esa agua, Dios mío, cómo se enfrió. Esta área ya está excelente, mire cómo brilla. Ya son 4 plantas. Esta de aquí, ¿cuánto le faltará? 9 grados, dentro de muy poco. Y esta, bueno, esta es la más difícil, pero es la que estaba más expuesta a este costado. Entonces no pasa nada. Esto igual genera temperatura, por lo que veo. Claro, el carbón se coció. Muy bien. Pues básicamente ya hemos logrado nuestro objetivo de trabajar las granjas. Aquí vamos a terminar haciendo igual una pared térmica. Vamos a cancelar aquí.
y hay que empezar a generar los pisos. Y pues bueno, ya que vamos a tener unas plantas mejoradas, yo creo que vamos a terminar destruyendo esto. Y es que están trabajando aquí, ¿para qué bajan? ¿Qué recurso está buscando? Vamos chicos, no dejen que esto pase, que se estanque el agua. Tubería 9.5, ya pronto. Aquí vamos a poner una vez. Me equivoqué. Bueno, tampoco está mala idea de poner rejillas, pero no por ahora. Qué raro que no me aceptara el botón. Ya está. 9, porque me urge que esto esté cerrado y bien decorado. Oxígeno, ¿cómo vamos? Bueno, allá le vamos. Por allá vamos. Todo esto es por, claro, baja presión. Aquí la presión ya disminuyó. Se está compartiendo un poco aquí. Un poco de gérmenes. Eso pasa porque el agua está salida, pues básicamente del inodoro. Es aire generado del baño. Pero es una cantidad tan pequeña que realmente no va a pasar nada. Está aumentando, pero no es suficiente. Tampoco quiero habilitar. Wow, eso sí está drástico. Esto sí es grave. Vamos a poner una aquí, para que vayan sacando un poco de agua. Estos cables ya quiero que la acaben. 8 voy a poner. ¡Qué valor! ¿De verdad qué es lo que están sacando aquí? Agua, ¿pero por qué? Oh, ya entendí. No están alcanzando. Vamos a poner que limpien todo esto. Y así van a tener frascos de donde estar sacando. De este lado vamos a poner la nueva bomba. Y es importante ya no estar sacando agua de aquí. Yo creo que vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar completamente este acceso. Y vamos a estar manejando este. Esta máquina debería estar funcionando. Por favor, Inés, termínalo. Son dos, son solo dos. No dejes que termine el ciclo. Bien. Entonces vamos consumiendo todo ese dióxido de carbono, que es leve, pero ya empieza a notarse. En comida, como vamos, sigue produciendo pastas. Se están comiendo los champiñones. No es lo que yo quería, pero bueno. Vamos a preparar un par más de camas aquí. Y vamos a desmantelar esta. Sí, ya se empieza a notar una gran diferencia. Esto es lo que yo estaba buscando. Esta puerta lo más seguro es que la voy a destruir. Nada más que no hay un acceso claro, fácil por este lado. Entonces, por eso lo estoy manteniendo. Bien, bien, bien. Los muros, por supuesto que aquí también voy a... Aquí tengo un pequeño problema. Si empiezo a excavar por aquí, toda esta nieve va a caer. Supongo que voy a abrir nada más así. Escasez de comida. Yo lo sé. Tomar un poco de esta agua que está más fresca para la cocina. No, creo que agua caliente sería excelente. No hay necesidad de que sea agua fría. Agua fría solamente para alguno que otro tipo de plantas. Que hablando de eso, creo que es un tipo de cosecha que sí puedo tener. Y creo que la vamos a hacer de este lado. Hay un tipo de criatura que no he encontrado por aquí, pero que se dedica a plantar las semillas que se encuentran por el mapa. Necesito ver... Normalmente crece en el bioma de bosque.
No sé si esa temperatura no permite que crezcan. Entonces vamos a hacer una pequeña incursión de este lado. Bueno, primero voy a ver si puedo excavar un poco más arriba. De eso se va a encargar Kenezar. Y vamos a expandir un poco estas escaleras. Así está excelente. ¿Cómo vamos con esto? Bien, sigue generándose. Esto ya no produce, está chupando directamente el agua de aquí, lo cual está excelente. Ya no estoy gastando mi otra fuente. Aquí el agua contaminada está pasando por este ciclo. Es un ciclo que ahora se vuelve constante, lo cual está bien. Me deja un pequeño margen de agua para siempre estar llenando este tubo. No sé cuánto vaya a durar. No es que esta máquina sea súper eficiente. Dióxido de carbono. Está filtrando realmente muy poco a la vez. Y no está bajando la presión de aquí arriba. Realmente la que baja es la de aquí, de esta sección. Entonces, bueno. Eso es por un lado. Lo que podría hacer es terminar este suelo y convertir esto en una clase de almacén. Todo eso se va a terminar convirtiendo en un estanque de agua. De hecho, es muy probable que esto fuera una pequeña fuente de agua de las que comienzas, con las que comienzas al principio del juego, pero congelada. Esta es otra. Escasez de comida. Este es un letrero que me está saliendo constantemente. Vamos a buscar alguno de nuestros duplicantes que le ayude a la cocina. Tenemos cocineros, tenemos. Nope. Nope. Skill 0, 0, 0. Tal vez The Fox, cuando no esté investigando que esté cocinando. De esta forma. Muy bien. Agua salada tenemos bastante. Esto podría ser una cocina mejor, mayor patentada. Vamos a cerrar este espacio de aquí. Pongamos piso. Vamos a poner unas cuantas macetas. Una aquí y otra acá y otro comedor. Cuadros no podemos hacer, de hecho tenemos un Draco. Dreco, perdón. Creo que se llamaban Draco, pero no. De este pequeño Dreco podemos sacar fibras. Eso quiere decir que lo ideal sería tener un espacio, una pequeña granja. No estaría nada mal. No granja, un rancho de Drecos. ¿Qué es lo que comen esos pequeños animales? Lois y Drake está a punto de tener un huevo. Qué chistoso, vamos a tener uno más. Hungry. Chape por pan. Oh, también tenemos leñamiento. Eso es bueno. Podemos darle semillas de leñamiento. Es posible que no esté ingresando aquí a comer porque está justamente cerrado. O porque no puede salir de esta área. Veo que nada más está pegado aquí. No sube, no se pega a ninguna otra área. Creo que no tenemos nadie en ranching, o sea, en rancho. Creo que va a ser la meta del próximo duplicante, es que se dediquen a criar animales. Aquí ya tenemos esto. Vamos a agarrar. Y necesitamos esta. Las de hidro. Necesitamos también cerrar para tener un pequeño bonus. Y necesitamos luz. ¿Esta qué es lo que tiene? ¿Por qué? ¿Porque está a menos de 10? Sí. Es chistoso porque ya teníamos supuestamente arreglado esto. ¿Temperatura? Oh, bueno. Tal vez no lo suficiente. No sé si no es suficiente aire. Está a 32 grados. Esto debería estar caliente. ¿Por qué no sale suficientemente caliente?
¿Qué tenemos aquí arriba? Nada todavía. De hecho, no he encontrado ningún tipo de animal. No ha habido otro ser que esté habitando este pequeño asteroide. Creo que los únicos que vamos a tener son los que estén llegando por aquí. Lo cual significa que necesitamos con más razón estar teniendo un duplicante para los ranchos. Pues solo de nosotros va a depender que estén creciendo nuevos animales. Entonces, por favor, vengan a terminar esto. Necesitamos ponerles también un foco, ahora que recuerdo. Así que construyamos esto. Había un mecanismo para estas plantas. Creo que es cada 3 se ponía una lamparita. Bueno, no importa, vamos a ver aquí los focos, cómo se maneja. Si yo pongo un foco así, ¿cuántas plantas nos...? Ok, son bastantes. Está bien, supongo que está muy bien. ¿Hay otro tipo de lámpara o foco? No. Entonces vamos a manejarlo así. Si aquí llega hasta acá, el próximo debería ser hasta aquí. Muy bien. Por favor, que sea un animal nuevo. Eso es curioso, porque esa es una planta que genera fresco. Tenemos arte, cavar, construir. Vamos a tomar la planta, aunque realmente no la vamos a utilizar por ahora, pero la utilizaremos en un futuro, supongo. Quiero creer eso, ya lo podemos desmantelar, no tiene caso. Ya no está brindando ningún tipo de beneficio. Ahora, el agua que necesitamos para este nuevo cultivo tiene que ser agua fría, por lo tanto, ¿cuál es el agua fría que tenemos a la mano? Esta. La que sale de los baños también es agua fría. La que sale de aquí también es agua fría. ¿Hasta qué temperatura está? 62. Lo malo es que está en completamente en otra dirección. Vamos a quitar este cubito de acá. Vamos a ver qué tan arriba han llegado. Suficientemente arriba. Pero sigue siendo frío. Oh, qué hermoso es esto. Ver alimento crecer. Eso es lo mejor que puede pasar en este juego. Cuando ves que tienes una fuente de alimento. 8000, no vamos nada mal. Ya terminó. Creo que sería buena idea que lo apoyaras en la cocina. Aquí ya podemos cavar esta alga. El oxígeno está excelente. El dióxido de carbono está bajando. Ya todo empieza a pintar bastante bien aquí en la base. Y vamos por otra fuente de alimento. Tal vez dejar una puerta aquí también para que sea un acceso más rápido y cerramos esta. No se me hace mala idea. Vamos a desmantelar aquí. Y aquí. Y vamos a poner una puerta. El agua fresca tiene que pasar de aquí hasta acá. Tal vez todo este revoltijo de tubos ya no sea necesario. A ver, eso es agua fría que pasa directamente. Tal vez ya no tenga que ser así. Puedo usar la misma agua de los baños. De esta forma. Bueno, esa es agua sucia. No, esto me quitaría el agua que tengo ya dentro del sistema. No, tengo que tomarla de aquí necesariamente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este pequeño puente. Y luego vamos a añadir esto. Yo creo que aquí ya podemos desmantelar. Y vamos a cambiar esto a algo un poquito más grande. Porque empieza a ser muy poco lo que está gastando. Y vamos a aumentar la prioridad a 9. Porque ahora eso está generando muy poco oxígeno.
si no me equivoco. Sí, es una cantidad mínima, es muy chica. No está siendo suficiente. Esto va a afectar a largo plazo porque ahorita casi todo el oxígeno nos lo está generando esta máquina. Entonces, vamos a aumentar la cantidad. El agua salada, pues aún tenemos bastante. Esta es nuestra fuente. Tal vez investigar lo que hay allá abajo nos vendría bastante bien por si es otra fuente de agua. Y en este bioma a ver si encontramos algún animal, algún ser, criatura, lo que sea, para que nos ayude a sembrar o tener más alimento. Y una escalerita por ahí. Bien, la base ya es más cálida. Vamos a aumentar la prioridad de esto a 7. 7, 7, 7, 7, 7. Eso ya pasa más agua. Y vamos a poner la nueva puerta. Y 9. Ok, tenemos mucha agua. Olvidamos ese pequeño factor de cuando rompes una tubería. Oh, sí. Lo importante es que termine en esta parte, porque si no el agua se va a empezar a estancar. Digo, aquí tenemos bastante margen todavía. Sale. Luego pasa por acá. Tal vez este tubo, no, este tubo sí es necesario. Tal vez es muy poca agua. No sé, vamos a ver qué pasa. Si no, siempre puedo volver a conectar esta, no pasa nada. Ya ciclo número 51. Creo que eso sería, no sé si todo por hoy. Realmente ya arreglamos dos cosas. Uno fue esta pequeña sección de granja y la otra fue la del oxígeno. Porque ahora tenemos por medio de esto ya tenemos una fuente de agua constante aquí. Digo, por lo menos hasta que dure todo esto, que el geyser va a empezar a emitir más agua salada una vez que esto baje. O bueno, sí, no está generando ahorita. Esa es otra fuente que no estoy aprovechando. 5 kilogramos, es bastante. Entonces, no sé, hay muchísimas cosas todavía por hacer en este juego. Es un mapa que terminó siendo más fácil de lo que esperaba. La solución es muy fácil. Casi todo genera calor aquí. Y yo podría estar generando más si creara estas máquinas como las que tenemos aquí. Sobre todo el calentador de zona. Esto emite una cantidad de calor, pero muy drástica. Entonces, no está tan difícil. La verdad está siendo bastante fácil. De hecho, la investigación la estoy dejando un poco a un lado para ir cerrando más estos espacios. Yo creo que aquí voy a generar otras. Otra sí. Esto ya no tiene sentido que esté. Yo creo que voy a cambiar todos estos suelos con. Así. Y así. Para tener todo esto lo más encerrado posible. Vamos a abrir acá. Y nuestra pequeña criatura tiene que tener un hábitat con constante alimento. Este espacio de aquí podría ser un rancho. Lo digo completamente en serio. Este podría crecer de manera natural, pero tengo que tener dónde conseguir. A ver, de lo que tenemos aquí. Ciencia, muebles, reciclar. Había una máquina que se dedicaba directamente a quitar el cabello de los animales. Vamos a ver si la encuentro en la máquina. Analizar ciencia. Aquí, esto es para los huevos. Esto es. Ranch. Eso es lo que les permite quitar a los trecos. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí está. Esto si lo podemos poner tal vez por aquí en alguna esta parte y tener el animal aquí encerrado, nos vendría bastante bien.
Entonces creo que el compost lo podemos desmontar y poner en una nueva zona. Aquí vamos a poner, pero por supuesto que está. ¿Qué es esto? Temperatura, aire, atmósfera, etanol. ¿Qué produce? Un tipo de semilla y decoración. No es mucho. Esta es la que nos interesa. Vamos a copiar e instalar en todos los que podamos por aquí. Aquí voy a conocer las demás plantas. Lo demás es muy estándar, son las que ya conocemos. Aquí arriba. La casita para los drecos. Desmantelar y poner un nuevo de compost aquí arriba está excelente. También cerrar este espacio estaría muy bien. Con suelo normal, no hay necesidad de poner térmico ahí. Y vamos a instalar una pequeña puerta. Esto sigue funcionando. Bueno, cuando le caiga agua. 19 grados. 23. Chistoso, creí que iba a estar más fría. Claro, la luz, no tenemos luz. Instalamos aquí. Este sistema no sé qué tan. No sé si sea tan buena idea instalarlo ahí. Yo creo que no. Vamos a pasarlo directamente a la máquina. Ja, este tipo de techo me encanta. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a abrir aquí. Y vamos a poner ese tipo de decoración. Estos son para las esquinas. Esto debería poder girar. Sí, sí se gira. Luego esta. Y tendrán un mejor lugar. Aquí toda esa agua no está sirviendo si no está conectado un cable. Supongo que así estará mucho mejor. Esta es una zona bastante fresca, no creo que las plantas tengan ningún tipo de problema. Estas ya fueron cosechadas, lo cual quiere decir que ya se están preparando alimentos. Y de todas maneras vamos a preparar unas 10 más de esta. Aquí arriba vamos a preparar piso. E instalaremos máquinas ahí. Creo que es buena idea ir cortando. De hecho, dejaríamos libre esta parte de oxilita. Es más aire para la base. Aire estamos ya bastante bien. O sea, aquí ya estamos en 1400. 1700. Está muy bien, está muy bien. Y todavía tenemos bastante agua salada. Pueden ver cómo está bajando aquí. Eso quiere decir que funciona. Todo está funcionando. Lo que no han hecho es limpiar esto. Vamos a poner nivel 9, a ver si lo pueden limpiar más rápido. Y esta cuestión de ranching aquí arriba. Ah, perdón, quise decir aquí abajo. Vamos a poner esto. Y vamos a dejar que el dreco se coma una que otra planta de aquí, no pasa nada. Yo creo que lo que come es la semilla, no la planta como tal. Y no sé si este aparato tenemos que instalarlo también aquí. En el caso de tener que ser así, yo creo que podemos poner esto un poquito a un lado. Dejarlo encerrado. Al fin y al cabo vamos a tener una nueva fuente de alimento aquí. ¿Qué es lo que pasa? Temperatura corporal. De 5 a 30 grados. ¿Y aquí a cuánto estamos? Wow, a menos 2. No importa, la luz va a empezar a calentar aquí. ¿Cómo vamos con el agua? Si tenemos suerte, el agua se va a estar acumulando de este lado. El problema es que no está yendo agua para acá. Así que vamos a abrir esto un poco. La válvula la podemos abrir a, ¿qué será? 20 gramos. Y el agua de aquí ya bajó a 28 grados. Vamos a abrir un poco más la válvula. 600 gramos. Al fin y al cabo, lo que si es demasiado, se va a empezar a estancar y va a ser lo mismo. No pasa nada. Ciclo 52. Hasta el tiempo pasa muy rápido.
Seguimos explorando. De hecho, vamos a ver cómo vamos aquí arriba. Nada mal. Este es como el pequeño tope. Estos, water seed, son semillas. Bueno, vamos a dejar un poco la exploración por el norte y vamos a ir un poco por el sur. Número 7, seguimos bajando. Tengo la esperanza de poder encontrar un poco más de vida de la que tenemos aquí. Wow, aquí la temperatura empezó a subir muchísimo. De hecho, tenemos esas áreas rojas. Ahora nos convendría no tener tanta temperatura ahí. Y aquí estamos a menos 7. Cosa que tampoco es bien. Porque sí necesitamos agua fría, pero tampoco tan fría. ¿Por qué nadie ha venido a cambiar esto? Trabajo pendiente. ¿Es por el cambio de ciclo? ¿Se están yendo a dormir? Yo creo, tal vez. Pero por supuesto que también tenemos que acabar. Y aquí también. Inés, como siempre, una buena trabajadora. Que Nesser, pues, es bárbaro todo el trabajo que él hace. Vamos a tener que desmantelar esto y cavar aquí también. Me encanta esta máquina para sal. Debemos tener bastante sal, ¿no? Bueno, yo no veo dónde está. Es un recurso que no estoy viendo por ningún lado. Pero bueno, y lo demás, ¿no? Lo que nos está dando es agua, eso es lo importante. Esto de aquí, menos 4 grados. Bien, entonces llegó algo nuevo. Vamos a ver qué tenemos hoy. Más hongos. Algas. Algas yo creo que es lo que necesitamos. Aparte, bueno, un cavador. No sé si nos conviene. Por supuesto que necesitamos a un ranchero, si le quieren poner así. Pero necesitamos a alguien que pueda cavar. Eso es una necesidad básica en esta clase de juegos. Poca ancha. Yo creo que vamos a agarrar las algas. Y vamos a esperar al próximo granje. Digo, criador, vamos a ponerle así. Al próximo criador que tenga cualidades más positivas. Tenemos este pequeño bloque de allá. Todo muy bien por ahí. Y sigamos con esta pequeña incursión. Vamos a aumentar un poco. No, ya son 7. Con eso está, excelente. Tenemos que cerrar allá. Esto. Por supuesto que necesitamos Dreco. Shinebuff, Dreco. Solo tenemos un tipo. ¿Este qué es? Dreklet. Supongo que es otro tipo de Dreco. Y vamos a poner capturar. Nivel 9 a este cuate. Necesitamos a un profesional en eso. Vamos a ver a quién podemos poner. Trabajo. Solamente es para mover de un lugar a otro. Farming. Ranching. Yo creo que está excelente así. Y vamos a ver si en sus skills. Es The Hope, ¿verdad? Sí. Ok. Será nuestro vaquero por esta ocasión. Vamos a poner ranching. Farming. Critter. Ok, necesitamos. Ah, perdón. The Hope. Ahora sí, necesitamos este nivel por lo menos. Y yo creo que ya nos permitiría, ¿no? Sí, ya está. Su nueva habilidad. Y por favor, ve por él. Vamos a poner aquí prioridad 9. Ese está igual a 9. No debe tardar mucho en llegar. Aunque por supuesto The Hope sabe que la cocina es lo suyo. Y no creo que vaya a pasar a otra cosa fácilmente. Mucho más esta cosa está boca abajo. Que Nesser, mira, se avienta la cocina, eso está excelente. Por favor, ve por el Dreco. The Hope, ve por el Dreco de Hope. Ay.
Termina de cocinar, por favor. Nope, nunca va a terminar de cocinar. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajarle su prioridad solo por esta vez. Y una vez que lo case, vamos a ponerle así, como cancelar. Ve, por favor, por el Draco. Ah, perfecto, ya estás. Ahora llévate el Draco. Y el Draco ahora sí tendrá comida para ser feliz, supongo. Eso. Ok, no, sí se come la planta. Pero bueno, no importa. Sabemos que alimento vamos a estar teniendo. Vamos a darle su trabajo otra vez a The Hope. Sigue cocinando, haces un buen trabajo. Ya está. Y bueno, chicos, ya tenemos un pequeño Draco alimentado, el cual ya no se va a estar muriendo de hambre, nos va a estar generando fosforita y podremos depilar para tener cañas. O más bien, tejido, hilo, pues, para generar trajes y otras cosas. Miren, como siempre, Rubí sí puede conseguir alimento. Vamos a poder conseguir alimento de aquí. Solamente que el Draco se va a estar comiendo una que otra, no pasa nada. También tiene derecho a vivir. Y sobre todo a que nos genere huevos para poder tener más criaturas y más recursos. Eso es todo por ahora. Nos estamos viendo duplicantes para el próximo episodio. Y ya vemos que eso está tomando cada vez más forma. Ese es un buen sistema, es un gran mecanismo para mantener un poco de calor, temperatura, oxígeno y todo utilizando agua salada. Nos estamos viendo a la próxima. Hasta pronto.